Bien, buenas noches. Vamos a comenzar con un cálculo o usar un aplicativo que la verdad es que es muy, muy interesante, que tiene que ver con el JJ Stat Plot, que, bueno, solamente para recordar, se van aquí, ponen JJ Stat Plot y aquí lo pueden instalar. Yo ya lo tengo instalado, por eso ya no voy a hacer absolutamente nada. Y voy a hacer los gráficos de correlaciones tanto para la Pearson como para el Spearman, como para el Pearson Windsor rizado, que ya saben que son para muestras pequeñas, en ausencia de normalidad y con valores atípicos, con este programa. Ok, vamos aquí. Y por ejemplo, voy a tomar dos variables, ¿no? Aquí tengo la desconexión moral. Yo quiero ver cómo esa desconexión moral se relaciona con el tema de la empatía. Y van a ver que me sale un diagrama de puntos bien interesante, ¿no? Y aquí me sale una correlación de Pearson, la correlación de Pearson. Y bueno, me sale su nivel de significancia y todo lo demás. Pero lo interesante es que me da la distribución, ¿ok? De cómo están ubicados las respuestas de las personas, ¿no? Okay. Y el diagrama de puntos. Ahora, incluso si yo me pongo a ver acá, lo puedo hacer paramétrico, lo puedo hacer no paramétrico, pero Spearman, y puedo hacer el robusto, que sería el Pearson Windsor rizado, que está acá. Y lo más interesante es que aquí tengo a los 166 sujetos y puedo hacer exactamente lo mismo, pero segmentando la muestra o dividiéndola. Entonces, yo tendría aquí, ¿no?, la correlación para los 71 mujeres y para los 95 caballeros. Y sigo teniendo, me da el programa, la correlación para ambas variables de estudio. Repito, me da para la robusta, la Windsor rizada, para la paramétrica, la no paramétrica, disculpan, Spearman tradicional o la paramétrica. Entonces, tenemos estas tres opciones. Ya saben que la robusta es la Windsor rizada y podemos tener un cálculo bastante interesante ahí para considerar. Y bueno, yo podría incluso cambiar y ver con otra variable, ¿no? Con esta variable, por ejemplo, de dependencia emocional. Y también me sale. Ok, lo mismo. Muy bien, espero que les sirva. Muchas gracias.